Tienes mucha chamba por hacer. ¿Ya le descubriste cómo armarlo? Ya. ¿Ya? Soy hombre, mi amor. Se me dan las cosas para armar rápido, acuérdate. Yo soy mujer y también. Por eso no me gusta. ¿Qué, cabrón? Ay, perdón. Azul, es azul. Azul. Transparente. Oye, ¿pero qué es? Una calabaza. Yo la hago, mi amor. Esto se supone que es una calabaza. Esto es donde va en la parte de arriba de la cama. ¿Y para quién es esa cama? ¿Para ti? Para mí, porque princesita. No, pues para Aitana, obviamente. ¿Ese ya entró? No me imagino cómo es la cama. O sea, ¿no? Los tubos largos. Ahorita ves. ¿Tú ya tienes una idea de cómo? Yo ya, ayer la armé, güey, en la noche. Cuando todos se subieron, me quedé en el patio armándola. Oh, así es como va a quedar. Sí. ¿Pego esta? Joder, voy a tener que sacar el colchón. Es que va a estar... Canije, canije. ¿Canije? Ahí con, yo creo que igual con ese jaloncito que le diste, ¿no? Ya suéltala, ya entra. La cama enorme para Aitana. Mira, contale que ya se vaya a su cama. Y yo pensando que iba, que la ibas a armar hasta mañana y todo, pero pues me olvidaba con quién hablaba. Hoy se compró la base, el colchón. Ayer llegó la cama y yo dije, la voy a armar hasta la próxima semana. Ajá. No, es que ustedes dos imposible que tengan algo sin armar aquí mucho tiempo. ¿Y va a ir en esta esquina la cama? ¿Así? ¿Tal cual? Sí, sí, la imagínate. Armarla nada más aquí para ver cómo se ve. No, manito. No, ya va aquí. No, pues puede ser esquina. La cabecera de esta parte. Pues. Póngale luz LED alrededor de... Después de ver dónde las venden y muy baratas. No me la levantes, amor, que me genera fricción acá. Es un poco incómodo poner los tornillos. ¿Cómo me dijiste? Fuerza bruta. Me dijiste que necesitas mi fuerza bruta. No, 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 no. Él me decía al coser, los últimos dos de la base son los más difíciles. Vamos a terminar. ¿Al coser la armaría? Obvio no. Se la armaron. O quién sabe, porque ¿quién sabe? Mi carnal es bien ruda también. Sí, yo me imaginé armándola. ¿Te imaginas? ¡A ver, pásame el pinche desarmador! Lo más seguro es que sí. ¿Y ya sabes esos cómo van? O... Más o menos. Es que sí los voy a tener que quitar, amor. ¿Qué? ¿El colchón? Lo que está haciendo Ali. ¿Para qué? Porque estos también van atornillados por abajo, mi cielo. Pues aquí lo atornillas. Sí, como es bien sencillo y nada estorboso.
Pues si te estorba, los quitamos ahorita. G1, G6, G3, puta. Pues que aquí ya no veo. ¿Tienen marca? Algunos, no todos. No, amor, si todos tuvieran marca sería rapidísimo. Este es G4. G4, para saber cuál es G4. G5, entonces el de medio. O es este, tiene que ser G4. Este no creo que vaya aquí. Este es. Ese segundo ahí. G4, este es G2. G6. Pásame un G6. ¿Cuál es ese? Ahí, ahí, ahí donde está todo. Ah, ahí está entrada, sí, yo prefiero los tubos. Ah, no, no hay. Ya ninguno tiene. Creo que es ese. Puede ser este. Así es lo complicado, o sea. No, creo que ese va acá, porque es como más corto. Ese se me hace que es porque sí, es más largo. Guíate con esos que sí ya pusiste. Ese tiene que ser como espejo. ¿Sabes cómo nos vamos a guiar? Ese también es corto. ¿Con la calabaza? Con... Sí. Real nos vamos a guiar con la calabaza. Este que acabas de quitar también es corto. Va también en la esquina. Sí, mira. ¿Cuál quedamos que era G6? Falta este de acá. Este iría de las de acá. Así. ¿Sí, no? Mira, estos son más largos. Estos van en el centro. Este va aquí. Espérame, aquí ya encontré el G6. Vamos a poner su respectivo tornillo para que no se mueva. Ok. Este es G3. Que igual G4 va acá. Sí, estos dos están bien. Si me ayuda a sostener este, te lo sostengo la calabaza. No. No, nada más sostenando las uvas. Mi orco. ¿Este dice G1? No, es G1 o G2. G2 es aquel. Ah, entonces estamos bien. ¿Y si alcanzaste a la barra allí en los tubos? Sí. Este es G1. Esos ya están. Nos falta uno de acá. Y este es G2 aquí. Nos falta el G5 de este lado. Ah, ya lo puedes atar, mañana nunca. ¿Este se ve igual curvo como ese? No. Se ve distinto. Se ve distinto. Este yo creo que es el de acá.
Uy, ahorita los puristas de la construcción van a empezar. Esos tornillos le quedan grandes. Es que quiere ajustarlo a uno por uno. Estoy en mi bolsa izquierda de la noche. ¡Hora! ¡Hora! Ese no es el tornillo técnicamente. El tornillo, no. Préstame el desarmador, flaca. Pues ahí está. Fíjate que cada que veo esto me lleva. Nada, nada. Me acordé que... Flashbacks. Falta la rondana. ¿Sí? No. No, sí se la puse. Creo que se endureció, ¿no? Sí. Sí, sobre todo la parte del tornillo. Decía lo de la cama. Por eso. Cámara, jefa, ya está, ya quedó chida su cama. Ahora sí ya le quedó, ya le ajustamos bien las rondanas, ya le metimos bien los tornillos hasta el fondo para que no haya falla. Listo. Pues sí quedó, ¿no? Y rápido, ni nos la pela, verdad dudé. Ni nos pela. Mujer, agarra el celular y empieza a mensajearse. Ni nos pela. Ya dudé. Dudé si quedaba ahorita, pero pues mira. Y ya solo falta pues irla decorando. Irla decorando. Pero pues ya está armada. Con un tul. Y con florecitas. Porque pinche. No sé quién va, no sé para quién va a ser esa cama. Y Ali durmiendo ahí. Para las princesas de la casa. Ah, y a mí me toca acá con los pinches gatos. Pues sí, esa que sea. Gracias, tía Natalia. Quedó bonita. Quedó muy bonita. Tienen que invitar a Natalia ya que esté decorada y todo, ¿no? Para que vea cómo quedó. Tenemos unas ideas. Sí. Chiras. Pero lo chido es que ahora sí ya Haití va a poder dormir aquí. Le vamos a poner el tul porque se la comen siempre los moscos. Sí. Ya me imaginé a Ali, a Haití aquí y a Luis durmiendo ahí. Te van a... ¡Ay, sí! Te van a mandar para acá. Yo me voy a ir para allá.